en este caso el Paseo Parque, como bien vos decías, y yo te quiero ahí agregar que también es un lugar de visita de mucha gente de afuera. Uh-huh. Uno, gracias a Dios, todos los fines de semana y sobre todo los días domingos, que es el día que por ahí mucha gente tiene un poco más de tiempo, se acerca a estos lugares, uno que viene y los recorre caminando durante la mañana, durante el día, por ahí se acerca a charlar con gente que uno no ve la cara conocida, porque aquí, como siempre decimos, somos una localidad pequeña y nos conocemos todos, y bueno, empezamos a intercalar cuando uno se presenta. La verdad que primero recibimos las felicitaciones de cómo está el lugar, de cómo está la ciudad. Uh-huh. Y la verdad que no pueden creer que un espacio como este sea de acceso libre y gratuito, con todas las comodidades que tiene, no solamente la zona de quinchos, baños, sino también los parrilleros que están dispersos por todo el parque, la zona de arenero, de juego. Así que la verdad que muy contento que podamos desde el municipio seguir llevando adelante estas acciones en estos lugares públicos, como en muy poco tiempo vamos a tener sobre calle Rivadavia lo que son los tradicionales carnavales. Así que la verdad que vamos a seguir llevando adelante las acciones que se venían llevando en este último tiempo, que sin duda son muy importantes y ya están metidas dentro de la historia de nuestra ciudad, así que la verdad que seguiremos trabajando en ese sentido. ¿Hay alguna empresa que colaboró para este evento en particular de los Reyes Magos de hoy? Sí, sin duda, es algo que no quería dejar de pasar la oportunidad para agradecer, como siempre lo hacemos en cada uno de los eventos que llevamos adelante desde el municipio, la ayuda de la gente de Leritier, en donde desinteresadamente, y cada vez que vamos y le golpeamos una puerta, levantamos un teléfono para llamar y pedirles, mirá, tenemos tal actividad o tenemos tal otro, necesitamos el apoyo de ellos. La verdad que no dudan en ningún momento de entregarnos, y nos entregan cantidad, infinidades de golosinas, no solamente para estos eventos, para lo que son el almuerzo de la tercera edad, el té de las mujeres San Carlina, el torneo de voleibol playero, entre otras tantas actividades que llevamos adelante y que sin duda con el apoyo de ellos se nos hace mucho más fácil. Bueno, digamos que todos los años vamos a tener a los Reyes Magos en San Carlos. Si Dios quiere, esa va a ser la idea, así que nos quedan por delante varios años más con los Reyes Magos aquí en la localidad, así que ojalá que esta tradición perdure en el tiempo, y como siempre decimos, más allá de quien está al frente del municipio, que estas acciones que sin duda hacen bien a la comunidad puedan seguir llevándose adelante, más allá de quien sea quien esté al frente del municipio.